Hola, buenos días. Mi nombre es María Esther Vargas Gallegos y yo soy la encargada del grupo de tercero y cuarto grado en el área de español. El día de hoy vamos a trabajar con el tema del sistema locomotor de la materia de ciencias naturales. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con el sistema locomotor en ciencias naturales. Y como todo tema, tiene un aprendizaje esperado. Lo que nosotros esperamos con este tema es que los alumnos reconozcan que el sostén y movimiento de su cuerpo se debe al sistema locomotor. Primeramente, tenemos lo que es el sistema locomotor. ¿Qué es el sistema locomotor? Bueno, pues es también llamado músculo esquelético. Es aquel que nos permite movernos y realizar todas las actividades de movimiento que tenga que ver con nuestro cuerpo, como el caminar o bailar. Está formado por huesos, músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. Primeramente, ¿qué son los músculos? Son blandos y elásticos y se pueden contraer y relajar. Producen un movimiento junto con los huesos. Nosotros podemos ver en las imágenes que tenemos aquí que el cuerpo es este como nosotros lo estamos viendo. Luego tenemos esta imagen donde aparecen los músculos que está dentro de nuestro cuerpo y por último lo que es en los huesos. Aquí nosotros podemos observar los huesos y nos dice que sostienen el cuerpo, soportan las masas musculares y protegen todas las partes blandas de nuestro cuerpo. Los tendones son muy duros, flexibles y conectan los músculos con los huesos. Podemos observar en la imagen que está conectando al músculo con el hueso, en esta imagen que aparece aquí. Y enseguida tenemos a los ligamentos. Los ligamentos son el tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí. Generalmente su función de estos es el de unir estructuras y mantenerlas estables. Por último, tenemos las articulaciones, que como nos dice, son los lugares donde se unen los huesos y permiten que el esqueleto se doble y se mueva. Por ejemplo, un cuerpo, nosotros podemos ver que todas estas partes duras que tenemos en nuestro cuerpo, todo esto que podemos sentir, es parte de nuestros huesos. Aquí al final nosotros nos damos cuenta que estos movimientos que nosotros hacemos pueden ser gracias a los tendones. Nos dice ahí que el buen funcionamiento del sistema locomotor es cuando nosotros sabemos cuidarlo. ¿Y cómo podemos cuidar nuestro sistema locomotor? Bueno, pues teniendo primeramente una buena alimentación, cuidado como el ejercicio físico y cuidarnos mucho de no caernos o sufrir de alguna torcedura. Por ejemplo, las fracturas y las fisuras son en los huesos, los golpes y desgarres suceden en los músculos y los esguinces y las luxaciones en las articulaciones. A continuación vamos a ver un video que nos demuestra a una persona que es un orgullo para México ya que ha ganado un maratón y a continuación vamos a verlo. Esta persona cuida mucho de su sistema locomotor, veamos lo que ella nos presenta. A sus 22 años se convirtió en una leyenda. Usando una larga falda tradicional y huaraches de plástico, una indígena orgullosamente mexicana ha logrado conquistar la sierra, las montañas y el mundo. Su nombre es Lorena Ramírez, y esta joven rarámuri, la mujer de los pies ligeros y el temple de acero, logró ganar el tercer lugar en el ultramaratón de Tenerife. Con una larga falda floreada, se convirtió en una de las principales protagonistas en Tenerife, España. Sin tener un entrenamiento como cualquier deportista de alto rendimiento, recorrió 102 kilómetros en un tiempo de 20 horas, 11 minutos y 37 segundos. Toda la preparación se la dio su vida y sus costumbres, pues para llevar agua y leña a su casa cada día, debe atravesar montañas, pendientes rocosas y caminos peligrosos que se extienden a kilómetros de su hogar. Lorena se ha colgado en el cuello una medalla que brilla en color cobre,
el metal que reconoce su triunfo es tan rojo como los rayos del sol que se posan sobre las montañas de Chihuahua, tierra que vio nacer a esta incansable luchadora, cuyo único objetivo era la meta. Conforme sus pies se iban acercando a paso veloz, su corazón latía cada vez más fuerte. Se aceleraba a tal ritmo que casi se le salía del pecho. Pero en el último suspiro, y tras una gran bocanada de aire, el triunfo la esperaba. Como si desde el principio de los tiempos, esa medalla tuviera grabado su nombre. Nombre que hoy el mundo reconoce. Lorena Ramírez es una guerrera. Una que nació para correr y para poner el nombre de México en alto. Muchas gracias, Lorena. Gracias por demostrar de qué estamos hechos. Eres un orgullo digno de compartirse. Comparte este video si tú también te sientes orgulloso de ser mexicano y de los millones de héroes y guerreros de nuestro país. Soy Víctor González. Veamos ahora, aquí en este mapa podemos darnos cuenta en dónde se encuentra el estado de Chihuahua, al norte de nuestra República Mexicana. ¿Con qué estados colinda el estado de Chihuahua? Tenemos a Sonora, Coahuila y Durango, y es frontera con Estados Unidos. Bueno, esa corredora dice que tuvo varios maratones en los que estuvo desde la Sierra Madre Occidental. Toda la Sierra Madre Occidental se encuentra en 8 estados, que son Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua. Todo esto que estoy marcando aquí en el mapa es parte de la Sierra Madre Occidental, del lugar donde es esta persona y donde ha corrido por muchos kilómetros. Otra pregunta, ¿se acuerdan cuántos kilómetros fue los que corrió la maratonista Lorena Ramírez? 102, muy bien. Ella corrió 102 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 20 horas, muy bien. Bueno, esos 102 kilómetros que corrió esta maratonista fueron en las 20 horas, pero a mí me gustaría saber cómo le hizo o cuánto tiempo corrió en una hora. ¿Qué operación vamos a utilizar nosotros para saber cuántos kilómetros corrió en una hora? Una división, muy bien. Vamos a hacerlo por medio de una división. Recordemos que la división tiene diferentes partes. Yo pondría los 102 kilómetros que recorrió y las 20 horas en las que lo hizo. Esto fue el tiempo. Pero de esta división, como les dije que tiene diferentes partes, vamos a ver cuáles son las partes. Tenemos lo que va dentro de la casita, que es dividendo. Tenemos también lo que es el divisor. Nos falta que nosotros encontremos el cociente y el residuo o sobrante. Bueno, para esto necesito que me ayuden y me digan primero, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 102? 5, muy bien. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. ¿Y qué hacemos aquí? Vamos a restar. A 102 le voy a restar 100, me quedan 2. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 2? Ya no cabe ninguna vez. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un punto y bajamos un cero imaginario. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 20? Cabe una vez. 1 por 0, 0. Y 1 por 2, 2. ¿Cuántos kilómetros fue lo que recorrió en una hora Lorena Ramírez? 5.1. kilómetros por hora. Bueno, pues con esto hemos trabajado con la materia de ciencias naturales, lo que es el sistema locomotor. Vimos cuáles son sus partes, por qué está formado.
Vimos también en geografía lo que es la ubicación geográfica y enseguida lo que es una división para poder obtener los kilómetros recorridos por esta corredora. Es muy importante que cuidemos nuestro sistema locomotor con una buena alimentación, una activación física y sobre todo al cruzar una calle, fijarnos que no venga un vehículo para poder cuidar nuestro cuerpo. Gracias.